Ya está. Entonces, muy bien, vamos a grabar. Esta es la clase 5, la alegría y la pasión. Y empezamos con la emoción de la alegría. La emoción de la alegría es la que nos conecta con el presente, el aquí, el ahora. Con el sentirnos que somos niños pequeños y que merecemos recibir todo de la vida de manera fácil y sencilla. Es la energía donde sentimos que todo se expande. Entonces, es un movimiento de brazos arriba, piernas estiradas, pecho abierto, es full expansión, ¿sí? Los movimientos de alegría, como de los niños que saltan, que corren, que se tiran, que no piensan mucho, solamente fluyen, esto es la alegría, generando calor e incluso vibración en el cuerpo. Con la alegría te sientes completa, que nada te falta, que eres ligera, que eres liviana. Cualquier tragedia o drama o cosa fea, no te lo tomas muy, muy pesado, sino fluyes, a pesar de que eso que está pasando no es bonito, eres capaz de reinventarte. Esta alegría nos permite conectar con los demás y nos permite compartir. Entonces, es la esencia de un líder carismático. Esta alegría te da cuenta a las ganancias en nuestras vidas. Te da cuenta a que siempre estás ganando algo, a que siempre tienes algo, ¿sí? Tenemos algo que no teníamos o bien de una completitud en la que tenemos todo lo que necesitamos. Nos hace sentir que ya tenemos todo, que no nos falta nada. Lo opuesto es la tristeza. La tristeza nos hace sentir que nos falta siempre algo para ser feliz. La alegría dice, no me falta nada, lo tengo todo. Los mejores ojos, las mejores piernas, el mejor cuerpo, la mejor casa. Lo tengo todo y desde ahí busco moverme para seguir experimentando. No es que la alegría, lo tengo todo y ya no quiero nada más. No es que te lleva al confort, no es que te paraliza, sino riendo, apreciando lo bello, dices, quiero seguir caminando, experimentando esta vida, relacionándome con el otro. Entonces, cuando hay muy poquita alegría en nuestro cuerpo, en nuestra infancia, la emoción se le llama insuficiencia. La insuficiencia es el bajo nivel de alegría. Uno siente que nada te logra llenar tu corazón. Te sientes carente, que siempre te falta algo para sentir satisfacción. Nada te logra completar. Todo es insuficiente sumergiéndote en la ingratitud. Entonces, cuando hay baja alegría, no somos agradecidos. Estamos en la escasez, en la sobrevivencia. Y no me gusto, siento que no soy suficiente, siento que no soy como quisiera ser. Cuando esta insatisfacción constante se perpetúa, se comienza a atesorar aquello poco que se tiene y empiezas a reducir o minimizar la grandeza que ya eres, la grandeza de lo que te rodea. Entonces, habitas el egoísmo, la avaricia, aferrándote a lo poco que valoras en ti y en otros. Dejas de valorar a los demás. Por lo tanto, se alejan, dificultando que pueda soltar aquello que juzgo como valorable en mí. Entonces, me siento carente a nivel espiritual, a nivel alma. Cuando hay poca alegría, es como que solo viviese tu mente y tu cuerpo desconectado, pero el espíritu se apaga. Entonces, hay que dar esa chispa nuevamente de alegría que nace del corazón. Hasta aquí te invito a que la tarea de estos días sea, ¿cómo es cuando vivo con poca alegría? ¿Cómo es esa Patricia insuficiente? ¿Cómo es ella? ¿Qué siente? ¿Qué le duele? ¿La garganta, el corazón? ¿Qué piensa? ¿En qué situaciones me sale poca alegría? ¿En qué situaciones siento que no tengo lo suficiente? ¿En qué situaciones siento que no soy lo suficientemente buena mujer, buen hombre o buen profesional? ¿Con qué personas me sale la insuficiencia, que siempre me falta algo? ¿Qué gano siendo así? Quizás solamente siento que si soy así, la única ganancia es la única forma que tengo de avanzar y creer que buscando lo que me falta es la única forma de generar dinero, de buscar amor. ¿Qué ganancias hay con ser así? Porque ganamos mucho. Si no ganáramos, no tendríamos esta insuficiencia
y estaríamos fluyendo, creyéndonos grandes dioses, grandes diosas. Entonces hay que ver qué ganamos, y a veces ganamos parecernos a alguien que amamos, y por querer ser copia a esa persona no nos permitimos activar más alegría. ¿Qué perdemos con ser insuficientes? Quizás no solo dinero, sino sentir que estás completa o sentir que los que te rodean ya están completos. ¿De quién aprendiste esto? Tienes toda la semana para investigar y preguntar qué personas en tu familia no sintieron alegría, vivieron toda su vida resentidas o amargadas o sufridas. Entonces es importante que veas que ya es momento de elegir que tú no eres la copia de alguien que ya falleció y puedes elegir rediseñar esta insuficiente que tienes, ¿sí? Esa es la tarea de la semana. Son las últimas tareas, chicos. Si no han hecho las primeras emociones, esta información, si no hay tarea, no va a servir mucho. Avanzamos. Cuando hay demasiada alegría, a eso se le llama euforia. Es demasiada alegría. Esto te hace que sientas demasiada generosidad. Es demasiada alegría, es una distorsión del dar. Tú quieres dar dinero, quieres dar tu amor, quieres dar todo a los demás, pero a veces te olvidas de que tú contigo es suficiente y solamente quieres dar, 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 descuidando a la persona más importante, a ti. Entonces, se pierde de vista a los otros y administro incluso aquello que no tengo. Puedes incluso llegar a pedir dinero prestado para con tal de querer ser generosa con otros, con tu familiar, con tu pareja, pero al fin y al cabo estás dando algo que ni siquiera tú has generado. Terminas endeudándote o regalando cosas que tienes en tu casa y solo por amor, ¿no? O sea, es un dar exagerado, tóxico, porque crees que es tu forma de compensar esa alegría que no siente tu alma hacia ti misma. Lo busca dar mucho hacia afuera. En la euforia puedo evitar la autocomplacencia y creer que aquello ganado me hace mejor. Puedes creer que ya, como tú ya estás ganando dinero o estás ganando comodidades o posición o estás avanzando en comparación a otros, puedes creer que ya no te falta nada, que ya estás perfecto y que los demás son los jodidos. Entonces, como los demás están peor que tú, te sientes en una soberbia de querer ayudar, pero lo haces desde una incompletitud, ¿no? Entonces, llegas incluso a sentir arrogancia, de sentir que no necesitas aprender nada más, ni que necesitas transformar nada en tu vida. Pero eso es lo que dice la mente que se engaña al querer sentir una alegría falsa. Esa es la euforia. Demasiada alegría a veces hace que no quieras mostrar la tristeza, las penas, la vergüenza. Ocultas algo de que realmente es auténtico en ti. La pregunta es, ¿cómo es esa euforia en ti? ¿Cómo es ese lado exageradamente generoso? ¿En qué momento sale? ¿En qué situaciones sale? Yo me daba cuenta que antes, cuando mis familias hacían las fiestas patronales, yo estaba ya media picadita, agarraba mi plata, sacaba mi tarjeta, invitaba, yo me comprometía con hacer mis donaciones y todo. Era una euforia inconsciente porque wow, ¿no? Estoy en el máximo placer y quiero gastar y quiero compartir con los que amo. Y a los dos días después que ya pasaba la euforia, decía, ¿qué hice? Gasté de mis ahorros, gasté de más, solamente por querer estar en esa alegría falsa momentánea, ¿no? Entonces, aquí te pregunto, ¿en qué etapas de tu vida? Ahora, no es malo estar en las diferentes emocionalidades y tonalidades. El tema es darnos cuenta, porque es bueno también sacar la euforia y es bueno derrochar de vez en cuando, tirar la casa por la ventana, también es bueno, porque si no, ¿qué vamos a contar? Hay que vivir de todo, pero a partir de ahora, tomar conciencia, ¿cuándo decido yo tirar la casa por la ventana? Entonces, no hacerlo de forma inconsciente y luego a los dos días decir, ¡ah! Me gasté todos mis ahorros, me gasté lo que tenía para mis deudas. Y luego te terminas castigando. Entonces, la idea es que tomes conciencia en que el derrochar
tu energía, tu tiempo, tu dinero, es un acto adulto. Si bien es cierto, lo hace porque la niña que tienes en ti quiere desbordarse y quizás quiere comprar falsa alegría, entonces es momento de tomar conciencia cómo es esa parte generosa, esa parte derrochadora, eufórica. Y si no la conoces, pues permite también ser así un poquito, ¿no? Porque de todas las formas de ser podemos aprender y trascender. Y desde ahí podemos reconocer como líderes a los demás en qué emocionalidad está. Esto nos da mucho poder. El sabio es el que se permite vivir todas las emocionalidades. ¿Sí? La víctima es solo quiero esto y no quiero lo otro. Y no es así. Hay que vivir todas desde la conciencia. La pregunta es, ¿qué gano derrochando? ¿Qué gano desbordándome? Solo estando ahí. ¿Qué pierdo? ¿Qué perdí cuando fui así? ¿De quién aprendí a ser así? ¿Okay? Esa es la tarea de la semana. Y el punto medio equilibrado al que también te invito a entrar y provocar de forma consciente es la celebración. La celebración es la energía que cuando sientes que has logrado algo o tú en ti descubres algo más por amar en ti y requieres celebrarte a ti, porque la primera celebración es de ti para ti, la primera autoadmiración es de ti para ti. Esto es un acto consciente, porque a veces hemos aprendido que la alegría viene de afuera, del otro hacia mí. Y este acto consciente equilibrado es, ¿en qué momentos yo me voy a dar celebración de mí para mí? ¿Cuántos minutos al día? ¿Sí? A veces queremos ganar recién los $10,000 para hacer la celebración de nosotros, de nuestro ser vendedor, pero no. Con que tú logres un sol, dos soles, y para ti sea significativo e importante, esa celebración de ti para ti, consciente, vale un montón. Porque esta celebración empieza a llenar tu corazón de amor propio. Entonces, este personaje equilibrado, tú lo tienes que construir, tú lo tienes que habitar, tienes que agendarte un tiempo, porque si no lo practicas, vas a seguir o en la insuficiencia o en la euforia, el desborde, el derroche. Entonces, requieres hacer los ejercicios que al final te voy a explicar. Esta es la parte equilibrada de la alegría y nos impulsa a la celebración, la sensación de que estamos plenos y que somos generosos, a una conexión que se da cuenta de la abundancia del universo y que somos parte de ella. Hay un equilibrio. Yo no soy más grande que el otro para darle demasiado de mí, ni tampoco soy tan pequeño para que todo el mundo me quiera dar regalos siempre, sino todos somos grandes, todos somos Dios. Yo y el otro, todos estamos viviendo la experiencia divina. La celebración nos hace sentir que estamos conectados y que cada cosa que pasa no es para jodernos, cada cosa que pasa es para celebrar lo bonito que es la vida. Así lo que pase es la muerte de alguien, pues también hay que celebrar que está yendo a otro plano. O sea, es celebrar todo lo que nos pasa, porque siempre la vida nos está hablando para nuestro más alto bien. Entonces, la celebración es alguien que ya entiende que empieces a valorar cada cosa que te pasa como algo extraordinario. Este es el nivel consciente, ¿sí? Ahora, te invito a dibujar cómo sería esa Patricia o esa parte de ti que se celebra, que es la que se celebra y celebra cada triunfo. ¿En qué momento puedes sacarlo? ¿En qué situaciones puedes salir? ¿Con qué personas quieres que salga y no está saliendo? ¿Qué quieres ganar con este personaje? ¿Qué puedes perder si es que te la pasas celebrando? Quizás puedes perder algunos amigos o que piensen que qué pasó con esta persona, no era así, ¿no? ¿De quién puedes aprender este personaje? ¿A quién puedes modelar? ¿A quién admiras que tiene una alegría auténtica, no falsa? ¿A quién? ¿Con quién te tienes que juntar? ¿Qué amigo tienes que tener? ¿Qué curso tienes que seguir llevando? Quizás clown, oratoria, baile, canto. ¿De quién puedes aprender? Porque si no buscas nuevos maestros, este personaje no va a nacer. Porque si el que ya tienes
ha sido resultado de las personas que te has juntado, pues necesitas juntarte con nuevas personas. Por eso es importante siempre seguir educándose. El desarrollo personal es un estilo de vida y juntarte con gente de los talleres es parte de tu vida hasta el último día que te vayas al otro plano, ¿sí? Porque si te sigues juntando solo con las mismas personas, vas a seguir en las mismas emociones. Entonces, aquí la clave es para gestionar las emociones juntándote siempre con personas que, al igual que tú, están queriendo manejar su vibración, sus hábitos, sus economías, su liderazgo. Muy bien, hasta aquí preguntas al chat, por favor. Preguntas. Si es bueno tirar la casa por la ventana, dice Fidel Averiano. Claro, siempre y cuando lo hagas consciente. Porque si lo haces inconsciente, porque te enamoraste y te embobaste y le regalaste todo, hiciste tu matrimonio del año, sacaste los 100 mil soles del banco que tienes como historial y no pensaste cómo lo vas a pagar, gozaste tu matrimonio, fuiste reconocido, valorado y generoso, pero a los dos días dirás, wow, ¿y de dónde voy a pagar este matrimonio de 100 mil soles que me gasté? Y te das cuenta que te va a tomar unos 3 años o 5 años pagar los 100 mil que te gastaste en tu super matrimonio. Y quizás en menos de 5 años te terminas divorciando porque no fue una emoción madura la que te llevó a casarte. Entonces, ahí no fue inteligente tirar la casa por la ventana. Entonces, para tirar la casa por la ventana es importante también la educación financiera. Por eso es que la mejor forma de saber que estás creciendo emocionalmente es tu inteligencia financiera. O sea, no hay persona que se crea inteligente emocional si no gestiona su dinero. Dinero tiene como base la inteligencia emocional. Por eso nosotros en Club Abundancia conectamos los dos. Porque mientras más inteligencia financiera tengas, significa que estás tú gestionando tu poder emocional. Ambos son conectados sí o sí. Walter dice, si tengo poca alegría, no estoy más bien en tristeza. Así es, Walter. Cuando hay poca alegría, estamos ya entrando a la tristeza. Y esto, por eso les digo, cuando está bajando la alegría, entramos en insuficientes, que no tenemos lo suficiente. Y un poquito más es la tristeza. La tristeza es, soy un perdedor, ya perdí, ya no lo tengo. Entonces, sí, la poca alegría nos lleva a la tristeza, ¿sí? Son emociones opuestas. Muy bien, avanzamos la teoría para avanzar a la práctica. La siguiente emoción es la pasión. Y la pasión nos trae un calorcito que no solo está en el corazón y en la garganta, sino es un calorcito que se siente en el chakra 2, que es nuestros genitales sexuales, nuestros órganos sexuales, el útero, la próstata. Entonces, es una emoción que se siente un calorcito en nuestro aparato reproductor, en nuestro aparato sexual, porque nos conecta con la vitalidad, con ese espacio donde somos creados sexualmente. Esta emoción nos mueve a buscar, nos mueve a asombrarnos, a conquistar, a ser apasionados, a ser eróticos. El Eros nos conecta con lo vivo y nos trae la novedad de un nuevo día. Es la emoción de la creación, es la emoción de algo voy a crear. ¿Sí? Esta energía nos conecta con la vida, con la juventud, con la sexualidad, con la sensualidad, con el coqueteo, con esa ternura apasionada, porque la diferencia entre la ternura y la pasión es que la ternura nos invita a acariciar a un hermano, a un hijo, pero la pasión nos invita a acariciar aquello que nos da placer, tanto a nosotros mismos o el placer que nos podemos generar con otro ser humano, no solo en un acto sexual, sino el placer quizás de bailar con otro ser humano, el placer de cantar una canción a otro ser humano, el placer de mirar a los ojos a tu mejor amigo. Y la pasión es algo más grande que el sexo. O sea, pasión y sexo no es lo mismo.
¿Sí? El sexo incluye la pasión, la ternura, la alegría, el miedo, es mucho más complejo. Entonces, la pasión es como la ternura, pero abraza un deseo de crear algo divino. En cambio, la ternura es más de dulzura, de delicadeza. En cambio, la pasión tiene intensidad y profundidad. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, cuando hay muy poca pasión, nos lleva a desvitalizarnos. Nuestra piel se cae, nuestra cara se cae, nuestros ojos se caen, nuestra mirada no tiene brillo, nuestro cabello no brilla, nuestro cuerpo está como que desparramado. Entonces, en el cuerpo se nota cuando alguien está desvitalizado, cuando alguien está con poca pasión. Está como que zombie, está como que muerto. Entonces su voz es bajita, no se mueve mucho. Es como que ya espera solamente el día a día para que se muera y se lo lleve la muerte. Entonces, cuando hay poca pasión, estás más en la muerte que en la vida. Son personas que para nada sonríen o no se alegran o creen que ya vivieron lo suficiente y que pues ahora les toca a los hijos o a los nietos hacer lo que ellos no han hecho. Se postergan, o sea, creen que ya están jodidos o que ya no hay nada que hacer o que ya lo lograron todo. Pierden enamorarse de la vida, es como que ya no se enamora de nada. O creen que el único enamoramiento que tuvieron fue con su marido para tener hijos, pero se olvidan que el principal enamoramiento es de uno mismo y hasta del aire que respiras. Entonces, nada de la vida te moviliza, no sientes placer, pierdes la capacidad de asombrarte. Pierdes esa posibilidad de conquistar. Ahora, no me refiero a conquistar a una pareja, puedes conquistar a un cliente, puedes conquistar a una mascota, puedes conquistar al vecino con un saludo, o sea, no tiene que ver la pasión con pareja nada más, es algo más grande. ¿Sí? Nada en mí o en los otros despierta curiosidad, me aíslo, haciéndome escéptico frente al universo, inundándome en una anestesia corporal y de vida. Entonces, es un cuerpo anestesiado. ¿Qué es anestesiado? Cuando te van a operar, por ejemplo, cuando te hacen una cesárea, para que no sientas todo el cuchillo que te abre la panza el doctor, te ponen una anestesia, que es un medicamento para que no sientas nada del dolor. Eso es un cuerpo anestesiado. De tanto no sentir esta hormona, esta energía, de tanto no provocarte placer, generaste toxinas que te anestesiaron en todo tu cuerpo. Y cuando tienes sexo, no sientes placer. Que cuando algo bonito te dicen, un elogio, un piropo, tanto es la anestesia que no sientes disfrute, más bien sientes incomodidad o asco. Entonces, esa anestesia se puede ir bajando. Ya con coaching personalizado, si alguno de ustedes quiere profundizar en esto, volver a sentir esa vitalidad, ya para eso es algo más personalizado, un seguimiento profundo. Para eso me pueden buscar a mí para seguir trabajando en profundidad. ¿Sí? ¿Cómo es esa parte de ti que es desvitalizada? La tarea aquí es: dibuja a esa Patricia desvitalizada, dibuja a esa Mari desvitalizada, a esa Janet desvitalizada. ¿Cómo es? ¿Cómo se para? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo habla? ¿Cómo mira? ¿Cómo es su cara? ¿Qué gestos hace? ¿En qué situaciones sale? ¿Con qué persona sale? ¿Qué gana siendo baja apasionada, o sea, desganada? ¿Qué pierde? Generalmente pierde mucho, pero no te das cuenta. A veces pierdes amistades, pierdes atraer personas que tengan, las personas que son desvitalizadas, pierden oportunidades porque terminan atrayendo personas que también son desvitalizadas. Entonces puedes perder. Tener un amigo apasionado, un amigo influencer, porque como eres desvitalizado, terminas atrayendo desvitalizados, se juntan.
¿De quién aprendiste ser así? ¿De quién aprendiste de que no hay que mostrar tu pasión, tu placer, tu enamoramiento? ¿De quién aprendiste reprimirte? Entonces, lo opuesto a la pasión es la vergüenza. Esto lo podemos trabajar a profundidad en coaching personalizado, porque cuando hay mucha vergüenza de tu sexualidad, de tu lado femenino o de tu lado masculino, o cuando has vivido con papá y mamá muy avergonzados, que nunca se daban besitos, que nunca se acariciaban, o que nunca mostraron su ternura o su placer de vivir o su gozo, pues a veces tú no te permites porque aprendiste que es mejor ser desvitalizado, sin pasión o baja pasión como para no llamar la atención, ¿sí? Porque cuando hay mucha pasión, eso llama la atención. Atención positiva o atención crítica también. Muy bien, lo opuesto es el hedonismo. El hedonismo es mucha pasión, ya demasiado. ¿Han visto esos profesores de baile que ahora están saliendo en los Facebook Live, que ya son bien eróticos, ya muy sensuales, bien coquetos? Están en un exceso. No es malo. El tema es ser consciente en qué momento lo sacamos y con quién. ¿Sí? Ese es el tema. Hay que ser consciente, darnos cuenta que ninguna forma de ser es mala, que ninguna emoción es mala. Hay que permitirnos de todo un poquito. Cuando hay mucha pasión, esto nos sumerge en una vida que nos asombra constantemente. Todo es novedoso y digno de ser vivido. Aparece un hambre, una sed, una necesidad de buscar el placer que nos conduce a un hedonismo constante. Lo malo es que cuando hay demasiado, suprimes toda cercanía al dolor. O sea, no quieres que te hablen nada de dolor, de nada malo, porque solo quieres vivir el placer del momento. Entonces, cuando hay exceso, esto hace que creas que realmente pues hay que evitar siempre el dolor, hay que evitar el llanto, no quieres ver tristeza o no te permites vivir la tristeza o no te permites vivir el miedo. Entonces solamente vives en hedonismo y ocultas las otras por más que las sientas, ¿sí? Llevándonos al exceso de la búsqueda de aquello que creemos que nos hace sentir vivo. Entonces, no es malo estar ahí, hay que permitirse también, porque una forma de equilibrar la pasión es estando en hedonismo un buen rato para que luego lo puedas equilibrar. La única forma de equilibrar una emoción es viviéndolo en poquita cantidad y en mucha cantidad conscientemente para que luego puedas equilibrar al punto medio. Entonces, la pregunta sería, ¿de quién puedo aprender ser muy apasionado? ¿A quién puedo modelar? ¿En qué situaciones puedo sacar demasiada pasión en mí? ¿Qué podría ganar? Esas serían las tareas. Un punto equilibrado sería el placer de vivir, el placer de sentirme viva. Este punto medio de la pasión nos conecta con un gozo, con el placer de vivir, con el disfrute, tanto con nosotros mismos, pero también con los demás. Entonces ya no es solamente doy placer al resto, sino en primer lugar siento ese gozo con mi propio cuerpo, ese placer con mi propia cara, con mi propia piel, ese propio disfrute conmigo y desde ahí puedo brindar ese gozo, ese disfrute a los demás. ¿Sí? Entonces, esto, ahora ese placer lo puedes dar al universo, a tus clientes, cada cosa que hagas. Siempre la gente que te rodea va a decir, algo tiene esta persona, pero yo quiero siempre mirar a esta persona. Entonces, la gente siempre te está buscando, te está preguntando, porque siente ese placer de que algo tienes tú que les puede llenar de vida. Por eso te compran, por eso están contigo, por eso quieren. Es como que cuando alguien tiene placer, atraes gente que quiere chupar esa vitalidad, porque muy pocas personas están conectados con la vitalidad. Incluso es bien difícil estar soltero, porque cuando estás tan vital, siempre tienes ahí postulantes. Entonces ahí no te va a faltar pareja, no te va a faltar alguien que quiera contigo estar y comprometerse, ¿no? Porque siente que contigo hace más vida, que tú le enchufas y que tú. O sea, los que somos muy apasionados siempre estamos ahí enamorados de algo, ¿no?
Entonces, como que el placer te conecta hacia adelante, hacia qué voy a crear, hacia qué voy a amar. Es como que estás viviendo hacia adelante en el presente. ¿Qué más hay para hacer? Entonces, el placer es el punto clave del que quiere forjarse como líder, del que quiere forjarse en el mundo del emprendimiento, ¿sí? Aquí la tarea es, ¿cómo sería esa parte de ti que siente placer consigo misma y muestra ese placer? Estamos hablando del placer como algo, el placer de vivir, no solamente el ámbito sexual, sino esa energía de me muestro y soy una oferta para que el mundo pueda mejorar. Y quizás me voy a comprometer, muy aparte de mi pareja, me voy a comprometer con personas que conozco, con clientes, con mis compañeros de trabajo. Entonces, la gente me va a mirar como que voy a hacer un buen trabajo, me puedo comprometer contigo. Entonces, ese placer tiene que ver con que yo me muestro, pongo mi cara, me lanzo y me creo muy apetecible al mundo. No solo tiene que ver para enamorar a una pareja, sino para enamorar a seres humanos a quienes yo quiero aportar con mi conocimiento o aportar con mi producto o mi servicio. Quiero aportar un cambio y generar vida, generar relaciones. Las relaciones van más allá del ámbito de pareja, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería este personaje? ¿Qué siente? ¿En qué momentos puede salir? ¿Con qué personas puede salir? ¿Qué podría ganar? ¿Qué podría perder convirtiéndome en alguien más apasionado? Y aquí la tarea es hacer la lista. De ¿qué puedo perder si me muestro muy apasionado? ¿Qué juicios van a aparecer de mi familia frente a mí? ¿Qué van a decir? ¿Estoy lista realmente para mostrar esa energía en mí? ¿Estoy lista? ¿Quiero experimentar o quiero morirme sin experimentar esta versión? Porque es una decisión, nadie te puede obligar. ¿De quién puedo aprender? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué placer quiero vivir? ¿El placer de la venta? ¿El placer del sexo? ¿El placer de la pareja? ¿El placer de hacer un deporte? ¿El placer de correr? ¿El placer de reír? Dependiendo qué placer quieres tú experimentar, debes buscar el maestro indicado. Si tú quieres el placer de ganar dinero, de vender, busca un coach financiero. Pero si tú quieres un placer de enamorarte del sexo opuesto, busca un coach de parejas. Pero si tú quieres el placer del deporte, del baile, busca un profesor de baile. Entonces, aquí es una decisión de qué placer quieres encontrar, ¿no? Entonces, a mí me encanta el placer de vender, por eso mi compañero, mi esposo, es el perfecto para mí, ¿no? Cada quien busca el maestro con el que se quiere juntar porque cada quien quiere un placer diferente. Otro placer que a mí me encanta es el viaje. Me gusta viajar, conocer hoteles lujosos, 5 estrellas, comer rico. Y pues mi compañero es mi maestro porque también le gusta. Entonces, júntate con gente que comparte los mismos placeres porque si no te juntas con esa gente, entonces vas a seguir desvitalizada. La única forma de experimentar nuevas emociones es buscando nuevos amigos y nuevos coach. Si no, es mentira que quieres experimentar algo diferente. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, mis líderes, para entrar a los ejercicios. Fidel dice, ¿la desvitalización tiene algo que ver con las creencias religiosas? Así es. Todos venimos de creencias religiosas en donde nos han dicho hablar de dinero y de sexo es malo o no codicies. Bueno, yo estoy de acuerdo de que no hay que codiciar a la mujer del otro, pero inconscientemente nos han metido mucha culpa con el sentir placer sexual. Entonces, de esto lo habla mucho Neil Donald Walsh, que te dice que el espíritu y uno empieza a renacer cuando siente placer, el placer. Entonces, sí es cierto, Fidel, ahí hay que desprogramarnos lo que nos dijeron en la iglesia, lo que nos dijeron en la formación del colegio, y creo que
Esto nos invita a empezar a seguir educándonos, a seguir juntándonos con personas que tengan más conciencia y dejar de... Yo en realidad no es que no crea en Dios, yo sí creo en Dios ya, pero he dejado de creer en la religión, en los sistemas que hay, ¿no? Entonces esto... Aquí lo que va a valer más es tu propia experiencia. Permítanse ustedes en su cuerpo, en su misma energía, experimentar en su vida, ustedes sean sus mejores maestros y crean más en lo que sienten que en lo que ya les dicen los demás. Porque hasta hoy hemos dado mucho poder a lo que nos han dicho y no hemos querido escuchar lo que el cuerpo nos dice. Entonces, ahora yo les recomiendo que pongan en primer lugar lo que su corazón les dice y en segundo lugar lo que les dice la sociedad. Porque a veces la sociedad, inconscientemente quiere que solo estemos en una sola onda, ¿no? Y se trata de que nos tengamos que empoderar y el empoderamiento consiste en que, en primer lugar, experimentes en tu propio cuerpo esa información y creas más en lo que tu cuerpo te dice que en lo que los demás te puedan decir. ¿Sí? ¿Preguntas? Walter, Mari, Mónica, Lourdes, Janet, Ana Karina. Sección de preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Nada? Muy bien, entonces. Ahí pregunta, a ver, te escucho. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ya. Ahí Mari dice, ¿cuál es el punto medio? ¿De cuál? Ángela dice, la vulnerabilidad y la pasión se relacionan. Así es, sí se relacionan, porque en realidad la vulnerabilidad es la ventanita que permite que muestres todas las emociones sin miedo. Entonces, si no hay vulnerabilidad, no hay ni pasión, ni alegría, ni tristeza, no hay nada. Aya, ¿cuál es el punto medio entre la alegría y la pasión? La alegría más es esa emoción que uno siente, pero desde ese lado ingenuo, inocente, infantil. Es como cuando es la emoción pura, pero más conectado al niño que tienes tú en ti. En cambio, la pasión es esa misma euforia, ese mismo gozo, pero más la pasión es desde el adulto. El adulto es la pasión y la alegría es al niño. Ahí los puedes diferenciar cuando alguien se te acerca y sonríe y todo, tú sientes si es de su niño alegre o es de ese apasionado varón. O sea, ya tú ahora que ya más o menos estás estudiando, por ejemplo, yo en Junior lo veo alegre, feliz y digo, ah, ese es el niño, ¿no? Pero a veces está alegre, feliz, ah, no, ese es el varón. Entonces tú ya vas dándote cuenta en qué momento alguien está muy pleno, muy feliz, desde su niño o desde su adulto. Entonces, todo es necesario, todos tenemos que hacer. El punto medio no va a llegar si tú no te permites todo, los extremos. Si no te permites los extremos, el punto medio es imposible. Nunca se logra. Nunca. Por eso es bueno mostrar máxima pasión, aunque sea de mentira, fingido en tu casa, para que cuando salgas a la calle pueda salir el punto medio. Pero no va a llegar el punto medio si tú no lo practicas en su máximo nivel de alegría y en su máximo nivel de pasión. O sea, no va a llegar nunca el punto medio. ¿Sí? Por eso, para profundizar esto, a veces es bueno una sesión de coaching personalizada o un taller presencial donde los puedo mirar, ¿no? Porque ya este trabajo ya es más corporal, es más presencial, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer la respiración de la alegría. Mírenme, por favor, ¿sí? La respiración de la alegría es así. Tomamos aire por la nariz. Y cuando botamos, vamos a botar. Uy, se me fue el internet. Muy bien. Inhalamos profundo y cuando botamos,
Vamos poquito a poquito haciendo el ja, 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 ja. 5 veces ja, ¿sí? Ja, 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 ja. Vamos. Toma aire profundo y bota 5 ja, ja. Ja, 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 ja. Mira la respiración de la rima. ¿Ah? Vamos, de nuevo, pero tienes que sentir. Toma aire. Ajá. Sí. Abre la boca grande. Ajá. Toma aire de nuevo. Ja, 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 ja. Vamos. Me siguen, por favor, me siguen. Toma aire. Ja, 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 ja. De nuevo. Ja, 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 ja. 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 Abre más grande la boca, más grande, Lourdes, la boca, más grande. La alegría hace que tu cara no envejezca, que se vaya para arriba, Walter, para que esas arrugas se desaparezcan. La cara para arriba, así. Abre más la boca. Fidel, la boca más grande. Ajá, vamos, sígame, vamos. Lourdes, más grande la boca, ajá, hacia arriba, como que va hacia arriba. Ahora le vas a meter nuevamente lo mismo, pero le vas a meter intención y una voz como si fueras una niña o niño. Ya no adulto, sino niño o niña. Métele el ruido, la intensidad, como si fueras una niña. ¿Sí? Lo mismo, tomo aire y exhalo con el jajaja, pero esta vez haciendo la risa de mi niño o de mi niña. Ya no el adulto, ¿sí? De nuevo. Muy bien. ¿Qué se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta de nada?
La alegría brota por sí sola. Y uno empieza a vacilarse solito ya. Ah, que tienes el poder de provocarte la alegría. Excelente, Ana Karina. Que es contagioso, que te expandes. Entonces, eso es un poder que tenemos los seres humanos, pero que lo hemos escondido, escondido, escondido. Es un tesoro que ya necesitamos sacarlo. ¿Por qué? Porque al inicio espantas. La gente dice, está loca, ¿qué le pasa? ¡Qué ridícula, qué fea! ¿Qué tiene? ¡Está loca! Pero luego dice, oye, ¿cómo lo hace? Yo también quiero. Y es contagioso. Y si tú te permites, con el tiempo, liberas almas que se dan permiso a ser auténticos y te conviertes en un líder. ¿Por qué? Porque te liberaste y muestras tu divinidad, esa alegría de ese niño o niña que porque creyó que hace 30 años no sonrió, hoy, 30 años después, no tiene que sonreír. Y esa es la peor mentira que nos hacemos. Entonces ríanse por las huevas, pero ríanse porque eso, con la práctica, luego te va a salir en la calle equilibrado y eso es un poder que no cualquiera lo usa, ¿sí? Ese poder es tu principal activo, el sonreír solo en tu casa, así, todas las mañanas solo reír, ¡ja, ja, 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 ja! Aunque sea por la hueva, pero de tanto que lo haces, tu cara empieza a rejuvenecer, las arrugas se te van, y si no se te van las arrugas, significa que no lo estás haciendo creyendo en esto, o sea, que no estás creyendo tu experiencia, ¿sí? Entonces, practíquenlo. Ahora lo vamos a hacer de nuevo, pero lo vamos a hacer moviendo las manos así, así, ¿ya? Como cuando eras niño y decías, ¿no? El asombro de, ¿sí? Vamos, seguimos respirando, pero moviendo las manos, así, ¿sí? Nuevamente la respiración de la risa del niño, pero moviendo las manos y metiéndole un poco de asombro, ¿ya? Como que te ríes de una travesura y te asombras. Y si en tu infancia nunca hiciste eso, pues nunca es tarde para meterle emociones provocadas a tu niño, porque en el fondo todos somos niños, ¿sí? Vamos, nuevamente, toma aire y sacas, ja, 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 ja. Ahora, lo que yo hago es el ja, 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 el je, 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 el ji, 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 el jo, 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 el ju, ju, ju. Vamos a ir por todas, ¿sí? Ha 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 ha
¡Ay, qué relajante! Mueve tus manos para arriba. Ajá, ahí quédate, para arriba. Y respira. Ajá. Hacer las manos para arriba te ayuda mucho porque estás expandiendo tu corazón. Sí. Ahora haz manos para atrás. Las manos, brazos para atrás. Ajá. Abriendo tu pecho. Abriendo tu pecho. Abre tu pecho. Respira. Ahora es así, así, abre tu pecho, abre tu pecho, más, Lourdes, más, Walter, más. Ajá. Ahora, sóbate tu corazón. Ahora, una última respiración de la carcajada, pero tocando tu corazón y una mano arriba. ¿Sí? Una última, fuerte, pero bien fuerte la carcajada, ¿eh? Porque es la última. La carcajada tiene que salir desde el diafragma, desde el intestino, desde el ano, como dice Fidel, desde el poto, desde todo, tiene que salir la carcajada, ¿sí? A la voz de tres. Uno, dos, tres. Ajá. Y ese es el ejercicio de la semana, ¿sí? Se van masajeando su corazoncito y una mano arriba y van riendo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque la risa abre el corazón. Y si al inicio te duele el pecho, es normal. Porque duele el pecho porque no has sacado en movimiento la alegría. Pero de tanto practicar, el pecho se te va a abrir, tu columna se va a enderezar y la alegría es la llave del espíritu. Cuando hay alegría, tu espíritu aparece y es ahí cuando tú naces. ¿Sí? Se los digo yo que he vivido mis primeros 32 años con pura tristeza. Así que recién tengo con alegría viviendo poquitos años. Entonces, es una práctica que yo también vengo haciendo, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a la respiración de la pasión. La respiración de la pasión es intensa y profunda, ¿sí? Tomas aire profundo y cuando botas, botas sintiendo placer. ¡Ah! Como cuando toman la Coca-Cola los que les gusta y dicen, ¿no? O como cuando consumes algo que dices, ¡guay, qué rico! Y sale saliva de tu boca, eso es el placer. O como cuando terminaste de correr la maratón y dices, ¡uf! ¿No? Eso es el placer, ¿sí? Es la inhalación profunda y la exhalación. Es como cuando te conviertes en dragón que bota fuego y dices, eso es la pasión. La pasión y la alegría van de la mano, porque las dos solo se muestran en personas que tienen el espíritu muy despertado, así que nosotros estamos en esa onda. Entonces te vas a convertir en dragoncito que bota fuego
y que al inicio puede espantar, pero espanta a los débiles, porque a los que somos empoderados, más bien eso nos llama la atención. ¿Sí? Entonces tomas aire y haces un... Ahora vas a sentir el placer de estar vivo. ¿Sí? Es como que te dicen, Patricia, estás viva y te estamos regalando un super viaje para que a lo Titanic te vayas en un crucero y te puedas parar y mirar el mar y decir el máximo grito de placer. ¿Sí? Entonces te imaginas que estás parado ahí en el cantito como el ¿cómo se llama el Alejandro DiCaprio? Ya ni me acuerdo su nombre. Te estás parado y dices, ¡guau! ¿No? Ese es el placer de mirar la vida y solo con la pasión tú te vas a la vida. O sea, te vas sin miedo. La pasión hace chiquito al miedo. Este es el secreto para los que son muy temerosos, cobardes. La pasión es como que el espíritu haciendo chiquito al demonio llamado miedo. Entonces tú te paras, ¿no? Es como que la pasión te inyecta de grandeza. Es como que hasta tu talla empieza a crecer. O sea, empiezas a crecer, de verdad, ¿sí? Entonces es la inhalación profunda y un... Así que cierra tus ojitos. Visualízate que estás en ese crucero frente a la playa, al mar, y que abres tus brazos y que en vez de sentirle miedo al mar grande, inmenso y bonito, haces una respiración profunda tomando todo ese aire salado y dices un... ¡ah! Y siente que ese... sale desde tu... desde tus genitales, tu útero, tu próstata, que sube por tu estómago, por tu pecho, por tu garganta, y que se pone rojita tu cara de todo ese fuego, esa sangre que empieza a circular. Así que imagínate que estás en ese crucero, en el cantito, mirando el mar, con mucha pasión, cero miedo, tomas aire profundo, aire salado, visualiza el crucero y haces un ¡ah! Y cuando haces el ¡ah! Sientes que todo tu cuerpo se calienta y sientes que tus piernas se ponen fuertes y sientes que tu espalda se relaja cuando dice ¡ah! Sientes que tu espalda se relaja y que todos los músculos de tu pecho, de tu espalda y tu corazón se relajan y generan un hormigueo llamado esa hormona del placer, de la oxitocina, de la testosterona, esas endorfinas que hacen cosquillita en tu pecho, en tu barriguita, en tu carita, a lo que le llamamos el cosquilleo del enamoramiento de la vida. Entonces siente en todo tu cuerpo esa cosquillita, ese calorcito como que, ¡ah! Ese hormigueo de pasión. Provócate con intención, porque si no lo provocas, es como que tú tienes el poder de crear esas hormonas de la juventud. Solo tú puedes inducir eso. No necesitas tomar pastilla ni drogas, no necesitas conocer a alguien, no. O sea, tú mismo siente que tu cuerpo es una máquina de producción de endorfinas, de pasión, de oxitocina, de prolactina, de testosterona, esas hormonas que, ¡buah!, ¿no? Que causa que te enamores, ¿no? Entonces, tomas aire profundo y haces un... ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer este movimiento, un movimiento ondeadito, un movimiento ondeadito, así como cuando bailas un vals
Y ahí en ese movimiento vamos respirando lento y profundo, sintiendo placer en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos. Ahora empieza a hacer ondas con tu mano, porque las ondas y lo redondito activa mucho la energía de la pasión. Por eso es que, ¿cómo son la salsa, el merengue, cómo es? Todo es redondo, redondo en los hombros, redondo en la cadera, redondo en el cuellito, redondo en la cara, redondo en las manos. La diferencia es que la ternura es suavecito, es caricia, pero la pasión es más profunda, es más intensa. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan sus manitos así, redondeados, respirando. No así. Eso es rabia. Es ondeado. Ondeado. No así. Así no. Ondeado, 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 ondeado. Ajá, ondeado, ajá. Ese es lo sensual, ¿no? Ahí estamos sintiendo placer, ¿ves? ¿Ves? Ese es el placer que a veces nos han enseñado que solamente uno tiene que sentirlo como un hombre, una mujer, y es mentira. O es el placer que nos han dicho, qué vergüenza hacer eso, ¿no? Entonces, como que toda la voz de nuestros ancestros dicen, eso no se hace. Entonces, empieza a hacerlo hasta que la culpa de qué estoy haciendo se te vaya, ¿sí? Poco a poco, de tanto practicarlo, pueden hacer baile, danza árabe, pero hacerlo respirando, o sea, con la respiración, si no, el baile no sirve. Tiene que hacer la respiración de... Y tienes que sentir que el sale de todo tu cuerpo. Y principalmente que sale del útero. Entonces, si te sirve, tóquense abajo, en su vientre bajo, y desde ahí puedes empezar a hacer respiraciones, tocándote el útero, ¿no? Ajá, respiraciones tocándote abajo, porque a veces... Walter no tiene útero. En la próstata, ahí, tocándote la próstata...
Ajá, eso para que empieces a rejuvenecer, pues. Para que empieces a rejuvenecer, porque todos tenemos el poder del erotismo, de la pasión, del autoplacer. Y si nosotros lo practicamos con nosotros, luego lo podemos compartir con el otro. Y ya no vamos a querer buscar el disfrute, el placer en nuestra pareja. O sea, nuestra pareja no es el responsable de hacernos sentir placer. Nosotros mismos tenemos que aprender cómo es que tenemos ese poder dormido. Entonces, esto es muy importante, no solo para una sexualidad sana, sino también para ese disfrute personal, para esa sensación de que estás viva y que aceptes tu cuerpo, porque el cuerpo ha sido creado por tu alma. Si tú tienes un odio a esta pasión, es porque estás odiando tu alma. El alma está en el cuerpo, en lo sexual. Cuando nos permitamos disfrutar de nuestra sexualidad con nosotros, con lo vivo, con darnos placer comiendo lo que nos gusta. Yo me doy placer teniendo mi orden, mis cosas, mis pequeños juguetes, comprando mis témperas. Yo me doy placer con ciertas cosas externas, pero también me doy placer acariciándome, colocándome una crema. Entonces hay diversas formas de provocarte el placer. Tan solo respirar es como que respirar y sin gastar ni un sol te puedes dar placer. Y con que te des el tiempo al día, eso es amor propio. Pero si teniendo el tiempo, todo eso se lo das solo al trabajo, a los demás, pero no te lo das a ti, entonces de nada sirve la información, ¿sí? Preguntas finales, chicos. Esto es la terapia de risioterapia, dice Walter. Bueno, yo llevé una terapia y sí, te hacen reír, ¿no? Pero tienes que sentirlo, porque si solo lo haces y no lo sientes, no hay gracia. Un líder con esas emociones me hace recordar a Tony Robbins, dice Fidel. Ana Karina dice que sintió sus abdominales. ¡Qué chévere! Así es. Me conecta mucho con la sensualidad. Así es. Así que este es el famoso dragón, dice Fidel. Así es. Ajá. Los varones, pues, la pasión es un... ¡Ah! Es así como que de macho alfa que dice... ¡Ah! Es diferente en el varón, ¿no? Ya luego haremos talleres presenciales. Eso es alucinante, ¿eh? ¿Me apoyas? Ahí el Junior quiere aparecer. Chicos, esto... Sí, ya hemos terminado nuestra clase de Corazón Valiente. Los que logran enrolar a una persona a la siguiente promoción, que ya empezamos ayer, son viernes 8 de la noche, pueden repetir sin pagar nuevamente. Y el grupo que está llevando es un grupo bien chévere, ¿eh? Bien aplicadito. Estoy metiendo más ejercicios porque me he dado cuenta que la teoría la pueden leer, muchos se la están memorizando, pero si no lo practican diario, de nada sirve la teoría. Entonces, practiquen el dibujar, el escribir, qué estoy sintiendo, escribir, escribir, escribir y también trabajar en el espejo sus caras. Cantar músicas infantiles a mí me está ayudando mucho a que mi cuerpo sienta que soy una niña feliz, una niña alegre que ha jugado por el campo, por la playa. Aunque yo de niña no he viajado mucho, pero al cantarlo ahorita con mi hijita, es como si yo sintiera que mi niña Patti ha vivido eso de verdad, porque de tanto practicar, cantar, cantar, estoy con el pollito, la vaca, el chanchito, con todas las canciones, y ya eso me ayuda a mí también. Así que yo les recomiendo cantar músicas infantiles, eso ayuda mucho. ¿Sí? Preguntas finales porque estamos terminando. La foto con el pantallazo, la foto. Pongan su carita, Mónica y Janet, por favor. Para la foto, chicas. ¿Dónde está? A ver, sí. Sí.
No se vayan porque tenemos todavía unos 10 minutos con Juner, que quiere decirles algo. A ver, para la fotito, Janet, please, tu cámara. Janet, tu cámara. Sí. Ya, chicos, esto, tenemos el grupo WhatsApp, todavía va a estar ahí para que hagan las tareas, para que escriban las dudas. Yo encantada de por ahí seguir con ustedes. Y esto, ahorita, antes de presentar a Juner, esto, quiero compartirles que este programa tiene como finalidad, pues, que conozcan un poco más de las emociones y todo esto, pero nosotros sabemos que la mejor forma de saber que están aplicando la gestión emocional es que se siguen relacionando con los demás, gracias a que tienen esta información. La invitación es a que no estén en sus casas, ustedes con ustedes, no, a que es que lo apliquen en el lado productivo, porque el objetivo de la inteligencia emocional es a que los seres humanos se avienten y sigan empoderando ese lado productivo, que sigan manifestando mayor abundancia. Y eso solo lo van a lograr si ponen en práctica los ejercicios. Y algo que quiero recomendarles es a que la mejor forma de saber que estás creciendo emocionalmente es que tus números y tu economía están mejorándose. Y no solo tu economía, sino también tu equipo, tus relaciones, tu servicio. Porque al fin y al cabo lo que nos da felicidad emocional es saber que estamos contribuyendo con la vida del mundo. Y solo podemos contribuir si estamos ofreciendo de corazón un producto o un servicio. Y no se trata solo de hacer dinero, se trata de qué cantidad de gente a partir de ahora quieres apoyar a que sean más felices con tu servicio, con tu empresa, con tu producto. Porque Juner y yo nos hemos dado cuenta que no solo hacemos por plata esto, sino porque es bonito conocer tanta gente en todo el mundo, gente de provincia, tenemos alumnos de Argentina ahora y de México, entonces es bonito, o sea, más allá del materialismo y de la economía, ser productivo para nosotros es entender que tu vida ha venido a trascender vidas y que tu producto o servicio, que es la excusa perfecta, hacer plata, es la excusa perfecta para transformar y evolucionar tu propia vida. Es algo más real, en realidad. Y si lo que haces el día de hoy no te gusta, es porque quizás ya necesitas ofrecer otro producto o servicio en donde te apasiones, en donde te encante que gracias a ti la vida del mundo mejore. Entonces, nosotros tenemos claro nuestro propósito. Inteligencia emocional para el mundo, sí. Pero de nada va a servir que sea solo para ellos de una forma egoísta. Un indicador es manifestar abundancia gracias a la venta de su servicio, su producto. Entonces nosotros como Club Abundancia, después de este programa, estamos invitándote al siguiente nivel que se llama el programa online Ser Abundante, en donde vamos a mezclar los recursos emocionales que hemos visto en Corazón Valiente con la economía, porque creemos que no hay un ser abundante emocional si no es capaz de ser abundante en su manifestación económica. Un abundante emocional sabe que siempre está expuesto al rechazo, al ridículo, al qué dirán, pero a pesar de eso se relaciona con el mundo y ofrece ese regalo de corazón, del producto o servicio que estés dando. Entonces, ser abundante tiene una mezcla de recursos emocionales para empoderar tu ser vendedor. Vamos a trabajar en ser abundante, ese ser vendedor que tienes, un ser vendedor consciente, mezcla la alegría, la valentía, la pasión, el coqueteo, mezcla todas las emociones y tienes que transformarte en la versión que tengas que ser con tal de que el otro ser humano agarre tu mano y diga, vamos al siguiente nivel. Porque siempre los productos y servicios son para que el otro ser humano avance en su vida y logre algo que sin tu producto no está pudiendo lograr. Entonces, ser abundante es una combinación de emociones y finanzas, en donde creemos que el ser abundante emocional se gradúa cuando realmente empieza a manifestar mayores ventas. Y para nosotros las ventas es nuestra excusa
de haber llegado a miles de vidas. Y queremos que también ustedes utilicen esa excusa para seguir no solo ganando dinero, sino conociendo más personas. Y creo que eso que nos une a cada ser humano llamado cliente es ese servicio que hemos creado. Entonces, para este programa siguiente a Corazón Valiente, que se llama Ser Abundante, tengo el apoyo de este gran personaje, de este gran ser humano que es mi compañero de vida. Y este programa lo voy a hacer con Juner, que ya lo conocen muchos de ustedes. Creo que solo Lourdes no lo conoce. Entonces, este programa dura 12 semanas y ya tenemos varias personas de diferentes provincias y queremos que ustedes también se unan. Y para mí ser abundante es como que, wow, ¿no? Es una combinación de ventas, de finanzas, de la metodología de Gran Cardón, que Juner ha ido, de la metodología de Tony Robbins, que Juner ha escuchado en inglés, con los recursos emocionales que tenemos de las constelaciones familiares, constelaciones organizacionales y coaching ontológico que les he enseñado, porque estas 5 semanas han sido full herramientas que aprendí como coach ontológico, ¿sí? Entonces, este ser abundante en 12 semanas es la combinación de todos los recursos que tenemos con el objetivo de que tú salgas al mundo a mostrar lo abundante que eres y te sientas merecedor de manifestar una mejor economía, ¿sí? Para esto les voy a dejar a Juner, así que, a ver, voy a compartir pantalla, ya está. Así que demos la bienvenida a nuestro gran maestro constelador. Chamán, ahora es chamán, ¿qué les voy a contar? Hola, hola, ¿cómo están? Mariluz Walter, Ángela Navarro. O sea, tenemos gente top, nada más. Hola, Nacarita. Hola. ¿Cómo está? Una hora y media ahí sentado sin hacer nada con la misma. ¡Hala! Están hablando ahí. ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto verlos. Y estoy muy contento por todo lo que se va generando con ustedes, ¿no? He visto a Patty con sus clases y con ustedes. Y creo que los que no saben, ¿ah? En 2016, Patty aprendió coaching ontológico. Y era bien curioso porque yo la mandaba... Bueno, no es que la mandaba, ella había elegido tomar este programa, ¿no? Por 9 meses se certificó como coach ontológico. Tuvo que viajar, me acuerdo, a Chile, tuvo que viajar a, bueno, a Colombia, no me acuerdo, pero viajaba. Y todo el año, es bien curioso esto, ¿eh? Todo el año ella estuvo en quiebre emocional. Y entonces nosotros estábamos acostumbrados a vivir una vida de somos un equipazo, vamos a darle, somos los que trabajamos hasta la medianoche y seguimos trabajando. No nos cansamos, no hablábamos con la verdad a pesar que nos cansábamos y era bien curioso para mí. Quiero que entiendan esto también. De acá estoy seguro que algunos ya son coach, van a llegar a ser más coach, van a entrenar más. Pero fue bien curioso porque yo la mandaba a Patricia con una forma de ser, o sea, de decir, Patricia, vamos, estamos animados, así, ¿no? Pero era como que una máscara construida de otras formas, poder, fuerza, pero poca vulnerabilidad. Y entonces yo la mandaba así, ah, papi, vamos, voy a dictar este entrenamiento el fin de semana y tú vas a estar allá en tu coaching y nos encontramos el domingo, ¿no? Y así, pues, ¿no? Todo de fantasía. Y llegaba el domingo y ella llegaba llorando, llegaba, me quería botar de la casa, me decía, ¿quién serás tú? Y yo, la verdad que sí fue un año durísimo, ¿ah? Porque es bien curioso cuando ves los quiebres de tu pareja y tu pareja empieza aparentemente o cambia, ¿no? Tú estás acostumbrado, yo estaba acostumbrado a una Patty animosa, así fuerte, sin llorar, ¿ah? Eso es lo que yo estaba acostumbrado. Pero cuando ella empezó a llorar, yo me asusté muchísimo. Y dije, ¿qué le pasa, no? ¿Para qué se va a esa escuela? ¿Para que le hagan llorar? ¿Para que le hagan, Yo la veo más débil, decía, ¿no? Y fue bien curioso porque cuando pasaban las semanas,
Yo me fui dando cuenta de que ella estaba aprendiendo nuevas cosas. Y esto era, ¿no? Ella aprendió a llorar, aprendió a reírse, aprendió a disfrutar de la vida un poquito más. Y ahí es donde sus parejas tienen que ser sabios, los que están con pareja, ¿no? O acompaño este proceso y también me dejo enseñar, o como muchos, defiendo mis creencias y empiezo a pelear con eso, ¿no? Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más feliz de lo que ya son? ¿Cuántos quieren ser más felices de los que ya son, de lo que ya eres? Si eres feliz, ¿no? Si es que eres, no sé, de repente todavía no encuentras esa felicidad a medias, ¿no? Como sea, estás en un grado. Y les quiero decir esto para que tengan, no cuidado, sino para que lo tengan en cuenta al menos, ¿ah? Yo varios años, 2015, 2016, venía haciendo mucho dinero. Pero mucho dinero, mucho dinero. Y cuando empiezo a trabajar mi lado del ser, mi lado personal, con estos quiebres emocionales, se me entra una creencia que más bien empieza a mandar al tacho todo el dinero. Quiere decir, que empecé a decir, ay, a ver, ya encontré coaching ontológico, ahora el dinero no vale nada, por las puras he perdido mi tiempo, ¿dónde estaba? No estaba siendo feliz, estaba buscando el dinero y estaba sacrificando mi felicidad. Y yo tuve esa dicotomía, el dinero ya no vale nada y mis negocios empezaron a irse abajo, así. Mi economía empezó a bajar un montón. Y yo empecé a decir, ya ves, ahora ya soy feliz, pero ahora ya no tengo dinero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, entonces, otra vez va la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser mucho más feliz, o sea, trabajar a profundidad sus emociones, sus lealtades, sus miedos, sus vergüenzas, y al mismo tiempo quiere ganar dinero? ¿Cuántos de ustedes sí le gustaría a los dos? O sea, ser mucho más felices y ganar mucho más dinero. Levante la mano. ¿O ya no quieren el dinero también ya? Ya, exacto. Entonces, eso fue un trajín para mí porque con Patricia empezamos, obviamente, a volvernos más humanos. Yo creo que el coaching ontológico nos vuelve más humanos. El coaching ontológico te va a volver más humano. Te va a volver a conectar, vas a pedir disculpas, vas a pedir perdón, vas a empezar a valorar a tu familia, a ti mismo. Eso es lo que han ido trabajando. Para eso es estos 5 semanas. Pero lo que no quiero yo, este es mi ego hablando, ¿eh? Pero me pasó a mí. ¿Por qué sacrificar lo que habías construido de dinero, tus buenas prácticas dinerarias, tus buenas ventas, la forma como hacías negocio? ¿Por qué sacrificarlas ahora por el tema de felicidad, ¿no? Lo que hay que encontrar es un buen equilibrio. Un buen equilibrio entre sigo trabajando mi desarrollo personal y en el proceso inmediatamente sigo aplicando y mejorando mis técnicas que ya tenía. Algunos de ustedes quizás estén en un péndulo, ¿no? Ahora ya solo quiere emociones y esto y tengo que trabajar en mi ser, que no sé qué. Y ya dejó su negocio, lo abandonó. Entonces, todo tiene un precio, muchachos. Lo que nosotros diseñamos como Club Abundancia y hemos pasado estos procesos es que queremos que ustedes sigan trabajando en su ser. Eso es la sabiduría de la vida. Todo el tiempo deberías estar trabajando en tu ser, en tus emociones, en lo que no te funciona a nivel emocional. Por ejemplo, para enfrentar esta pandemia. Y al mismo tiempo deberías estarte haciendo profesional en tus técnicas, en lo que sabes. Si eres bueno en ventas, deberías hacerte profesional mucho más, un nivel más en ventas. Si eres buen financiero, en finanzas, en tu orden, en tus prácticas. Si eres bueno en canto, ahí está Fidel. Deberías al mismo tiempo seguir volviéndote un capazo en la práctica del canto porque ese es el hacer. Entonces, lo que quiero ustedes es que vayan a un buen equilibrio. No, que vayan a un buen equilibrio, sean sabios de no se vayan a los péndulos. A veces el péndulo es bueno para chocar y tocar fondo. Pero les digo algo, empiecen a pesar las cosas y decir, puedo ser más feliz y al mismo tiempo no tengo que sacrificar mi negocio. Es más, los negocios, a mí mis negocios tradicionales me han dado dinero para educarme un montón. Pero nunca los solté, los he seguido delegando, los he seguido probando, he tenido equipos ahí. Entonces, eso también es propósito, muchachos. ¿Ok? Entonces, por eso hemos creado el ser abundante. El ser abundante tienes que estar preparado. ¿Qué quiere decir? En el ser abundante, nosotros, para mí es como un cohete. Un cohete tiene que ir rápido, tiene que agarrar fuerza y potencia e irse hacia arriba, ¿no?
Creo yo que a nivel emocional y financiero este es el mejor momento para seguir capitalizando, ganando dinero, haciendo negocios. Y en el ser abundante vamos a también trabajar el tema de desarrollo personal, una parte, la mentalidad abundante, tu mentalidad del dinero y también el trabajo del ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no lo vamos a hacer tanto con coaching ontológico, lo vamos a hacer con constelaciones organizacionales. Y ahí quizás sea un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están trayendo sus lealtades familiares hasta ahora, ¿no? Muchos de ustedes hacen la vida con sus bien pegados a sus lealtades familiares. Todavía repites el patrón de pérdida de tus familiares. Algunos quizás todavía vuelven a cero porque todavía, volviendo a cero en sus finanzas, honran a su familia. No lo sé. Entonces, sí va a haber trabajo emocional. Va a haber, eso es más un trabajo energético y sistémico. Así que para los que ya están listos, ya han conocido las emociones básicas, ahora tenemos que ir a un siguiente nivel. Eso se llama constelaciones organizacionales. Eso te va a reventar el cerebro y va a hacer que recuperes fuerza rápido. En paralelo, practica tus herramientas, practica lo que has aprendido acá. Patricia es buenísima, cuando ella agarra cólera, chanca su almohada, se pelea con todos menos conmigo. Eso deberías hacer tú también para que no andes disparándole al resto, ¿no? Entonces, cada uno ya sabe cómo liberarse, cada uno sabe cómo quitarse y ya. Y volvemos al ruedo a decir, ¿qué más vamos a hacer, no? ¿Ok? Entonces, les quiero mostrar rápidamente qué es lo que tiene ser abundante. ¿Ok? Yo creo que todos ustedes ya son súper abundantes. Quizás lo único que está faltando es algunas técnicas y la práctica. La práctica, la práctica, la práctica. Por eso vamos a hacer 12 semanas en donde obviamente esto es altamente exigente. Cada uno va a ir a su ritmo, sin embargo, vamos a poner un ritmo también. ¿Ok? ¿Vamos a vender? Sí, vamos a vender. ¿Por qué? Porque yo creo que mientras más sanas emocionalmente, deberías vender mejor. Eso es lo que yo creo. Si dices que has sanado emocionalmente y no vendes nada, entonces no has terminado de sanar. Algo hay ahí con el dinero, con tu técnica, con tu exposición que todavía no ha madurado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más quiero que no se confundan. Ya soy más feliz, sí, pues ahora estoy más quebrado. Eso también es un riesgo, ¿ah? Yo soy súper espiritual, Junior, no te preocupes por mí. A mí me llega siempre, pero no hay nada. O sea, no hay ni para una buena comida. O sea, tampoco es. No nos engañemos. Creo que hay que... La mejor espiritualidad es trabajar emocionalmente y vivir bien acá en la Tierra, ¿no? Donde hay otro tipo de reglas, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar algo. Vamos a ver. Entonces, ser abundante, les voy comentando. Son 12 semanas. Les voy comentando. Son 12 semanas de trabajo. Vamos a empezar el día sábado de la próxima semana. Desde ahí son 12 semanas. Sábados a las 8 de la noche. Va a incluir para ustedes ese mentoreo empresarial de 12 semanas donde vamos a trabajar tres frentes. Uno es mentalidad abundante, que tiene que ser dinero y lo que todavía no resuelves por temas de dinero, por eso no ganas más. Número uno. Número dos, va a trabajar expansión y estrategia. Vamos a meter un poco de marketing también. Vamos a meter algunas estrategias de expansión. Mis alumnos que han tomado los mentoreos anteriores me han dicho, Junior, con una cosa que tú has dicho, yo he ganado el triple. Y vamos a meter más estrategia. Muchas de las cosas que yo les he dicho a los que han llevado el mentoreo financiero, les ha hecho ganar a ustedes 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 soles, o les ha hecho ahorrarse por lo menos 2,000, 3,000, hasta 10,000 soles en el tiempo. Y esas son herramientas que yo traigo de Estados Unidos. He aprendido de allá, de Estados Unidos, estas técnicas, y lo que les estoy transmitiendo a ustedes son cosas que les van a hacer ganar dinero. Por el otro lado, hay que hacer el esfuerzo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos de ustedes quiere de verdad, no solo dinero, quiere expansión? Creo que es el mejor momento para expandirse. ¿Cuántos de ustedes quiere una expansión verdadera, no? Coménteme, levanten su manito. ¿Cuántos de ustedes quiere aprender a vender más, ah? Las ventas, muchachos. Si no hay ventas, no hay dinero. Gran Cardón dice que si tú no cierras, no sirves al mundo. Miren, escuchen esto, ¿eh? Gran Cardón, quien yo lo amo, mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey, admiro mucho. Pero él dice algo siguiente, si no cierras un negocio, en realidad no puedes decir que estás sirviendo al mundo con tu producto. ¿Por qué? Porque digo, yo le presenté, yo le ofrecí, yo le di, sí, mira, uff, sí. Pero me dice que no tiene dinero, ya, pues qué pena, ¿no? O sea, en realidad,
¿qué tipo de cambio hacemos eso, no? La única forma de impactar al mundo es que tú te sientes con alguien y le digas, ok, vamos a hacer este negocio, sí o no. Y le muestres tu energía, tu seguridad, tu inteligencia emocional, tu completitud, tu trabajo, tu ejemplo, para que esta persona diga, sí, voy a tomar los servicios contigo. Y eso es nuestra única intención. Mi única intención es llegar a ser más ejemplo para ustedes, y por eso me sigo entrenando hacia arriba, y lo que voy aprendiendo se los voy dando. Entonces el trabajo siempre, 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 siempre ha estado en nosotros, y siempre va a estar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene el tema. Los que estén dispuestos a trabajar con todo en su ser, pero sobre todo manifestarlo en la práctica, vendiendo, sirviendo. Tú llámale servicio si quieres, pero tienes que cerrar transacciones. ¿Estamos de acuerdo? Para ti, no para mí. ¿Listo? Quiero que me confirmen si están viendo mi pantallita, por favor. Les voy a compartir, ¿ya? ¿Están viéndolo? Pónganme el chat, porfa, para ya redondear esta parte. Y acuérdense, la única forma de impactar a la gente es cerrando contratos, señores. Suena frío, suena crudo, así son los americanos, pero es la verdad también si te pones a pensar, ¿no? Si haces muchas llamadas, no concretas nada, si haces muchas cosas y no concretas nada, entonces como que algo está faltando por ahí. Y lo que te vamos a dar es esto. Mira, quiero que veas esto, ya que están viendo mi pantalla. El módulo 1, mentalidad abundante, patrones organizacionales y dinámicas invisibles. Aquí nos vamos a centrar en las culpas y lealtades. Esto es inteligencia emocional y espiritual avanzada, por así decirlo, ¿no? Patrones organizacionales y dinámicas invisibles. ¿Qué lealtades todavía evitan que ganes 5 cifras, 6 cifras? ¿Qué lealtades tuyas evitan que puedas hacer más Facebook Live? ¿Qué lealtades tuyas evitan que puedas simplemente mostrarte a otro nivel, ¿no? Hacia allá vamos todos. Vas a tener manejo de maestría emocional con Patty, que nos va a apoyar en todo lo que es desarrollo personal, transformar la culpa, envidia y desconfianza. Tremendos pilares de la escasez, ¿no? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Luego, ordenar y separar contextos, empresarial, familia. Muchos de ustedes tienen las cosas desordenadas y no ocupa un buen lugar. Por eso es que no de repente no hay abundancia todavía. Forma y establece una cultura organizacional. Así como yo les estoy compartiendo lo que nosotros hacemos, ustedes tienen que formar lo mismo para sus empresas. ¿Cuál es tu cultura? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es aquello que toleras? ¿Qué valores? ¿Qué toleras y qué no toleras en tu empresa? Eso es algo que tienen que aprender a construir ustedes desde su mentalidad. ¿Estamos? Ese es el primer módulo. El segundo módulo es expansión y estrategia. ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo escalar tu negocio? ¿En qué momento estás listo para escalarlo? ¿Para ya contratar más gente? ¿En qué momento de tu negocio? ¿Cómo saber cuándo elevar más, invertir más en marketing? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿Y cómo dejar las cosas más sistematizadas? Ahorita con la cuarentena ustedes deberían estar sistematizando un montón de cosas, ¿vale? Y también incluso tu conocimiento, si tú eres autoempleado, tu forma de ser, todo se puede sistematizar, pero hay que trabajar. ¿Listo? Crear solvencia financiera, esto es básico. Para los que han llevado conmigo Reconoce tu Verdad Financiera o Líder Empresario, vamos a trabajar un poco finanzas también para que ustedes sean ordenados, ¿vale? Estrategias para generar real valor a los clientes. Quiere decir marketing y expansión, señores. Si usted no es capaz de, con todas estas herramientas que Patty les ha dado, usted tiene que salir allá al mundo y mostrarse, ¿no? Ser oferta. Mostrarse y decir, acá soy yo la coach, acá yo soy tal persona, agrego valor de esta manera. Entonces, tienes que aprender a agregar valor también para que no vayas simplemente así como dando lucecitas, pero desaparecen al final. Hay que hacer una estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué más? El módulo 3 es ventas profesionales. Y acá lo que vamos a hacer es duplicar o triplicar no tus ventas, pero sí tu efectividad al momento de vender. Pregúntate, por ejemplo, haces preguntas, pides feedback, haces 4 o 5 seguimientos antes de cerrar una venta, tienes un proceso comercial. Pregúntate, ¿no? Si realmente estás al servicio del cliente o si no estás al servicio de ti, solamente estás buscando dinero. Pregúntate esas cosas, porque en ventas profesionales tenemos que trabajar con un proceso comercial y tú tienes que aprender herramientas que quizás desde la mentalidad ni siquiera has puesto en práctica. La mayoría en Perú solamente está haciendo una llamada para vender y si no le vende, nunca más le llama. Y eso no es eficiencia. ¿Se entiende? O a veces creemos en nuestra mente, no, me dijo que no y ya, bueno, pues así será la vida. Eso nunca va a crear la vida que merecemos, señores.
Entonces, yo lo que me comprometo con ustedes es enseñarles procesos comerciales que a mí me funcionan muy bien y también la actitud, ¿no? Que ya no vamos por el dinero, sino sabemos el momento, seguimos haciendo nuestro trabajo. O sea, trabajamos más en la actitud de servicio que en la venta del dinero finalmente. ¿Estamos? Eso es una consecuencia de si tú has armado estrategia, ventas y tienes procesos reales. Entonces, si ustedes quieren hacer un poquito más grande sus servicios, este es el programa para ustedes. Y encima va a trabajar todavía patrones organizacionales y todo el tema emocional. Entonces, esa es la propuesta que les tenemos ahorita. Y fíjense esto, ¿eh? Son 12 semanas. Quiero que vean esto de acá. 12 sesiones online más... Este es un regalazo que ustedes tienen si es que se inscriben de una vez. Vas a poder tener la posibilidad de tener 4 sesiones privadas de 1 a 1 conmigo, con Patricia. Los que han trabajado sesiones privadas acá conmigo, por ejemplo, Ángela, por ejemplo, acá hay varios, ¿no? Que han trabajado sesiones privadas conmigo, saben lo poderoso que es enfocar constelaciones o la herramienta que sea a tu tema en particular. También podemos trabajar en estas sesiones privadas. Esto es 1 a 1, ¿ah? Solo las sesiones privadas 1 a 1. En las 12 sesiones son grupales. Pero este regalo de 4 sesiones privadas, que originalmente tendría un valor de 800 soles, te va a ayudar a trabajar temas. Toda esta semana he estado dando coaching organizacional. Y no saben cuánto la gente tiene atorado, cuánto la gente es leal a su clan, cuánto la gente quiere llorar, pero por amor al clan no se permite, cuánto la gente quiere ser libre, pero por amor al clan no se permite. Entonces, las constelaciones, tanto que maneja Patty como yo, ayudan a separar esas cosas, a desenredar lo que está enredado y a volverlo a unir, pero de manera más amorosa, más integrativa, ¿no? Entonces, las sesiones pueden trabajar la parte emocional o pueden trabajar la parte financiera, como ustedes quieran. Pero el programa de nosotros o nuestros programas de hace 2 años son altamente efectivos porque tienen sesiones privadas. Así que yo quisiera que aprovechen mucho esta oferta. Entonces, fíjense. 12 sesiones online, que este es su valor original, 4 sesiones privadas de coaching 1 a 1, y vas a tener acompañamiento diario y semanal. Les vamos a dar rutinas diarias de decir, hoy día, plantéate esto, unas metas. Va a estar mucho más estructurado para que ustedes puedan tener como un plan de 90 días desde nuestra filosofía, ¿vale? Entonces, vas a tener acompañamiento todo el programa. Esto, en un tiempo antes de pandemia, te valdría 4,000 soles, por lo menos, 4,150 soles, antes de la pandemia. Así que, alégrate, sé apasionado y agradécele a la pandemia para que no te quejes y dile, pandemia mía, gracias por venir y por bajar los precios. Nosotros queremos apoyarlos, son 3 meses, ¿ah? Son 12 semanas que estoy seguro que vamos a trabajar con nuestra mentalidad, mi metodología. Miren, te vas a ahorrar más o menos 3,000 soles si te inscribes o 2,500 soles si te inscribes lo más pronto que puedas. Que sería nada más 1,699 soles si pagas en un solo pago. Si pagas en 3 pagos mensuales, serían 3 cuotas de 650 soles, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para ustedes, muchachos. Y lo que quería darles es 2 bonus. Miren, ¿ah? Primero, que te estás ahorrando como 2,500 soles y estás, te vas a llevar el programa en 1,699 si es un pago o 3 cuotas de 650. Hoy día estamos 13, ¿no? 15. Esto empieza el 20, así que tienes una semana. Fíjense, para las personas, este es un bonus adicional. Para los que se inscriban hasta el día miércoles máximo, se les va a dar adicional un acceso a 6 sesiones de coaching sistémico grupal. Esto lo estamos haciendo 2 veces por mes. Pero van a ser 6 sesiones de coaching grupal para ustedes, sistémico. ¿Qué se trabaja ahí, Juner? ¿Por qué debería estar en esto? En el coaching sistémico grupal se arma ejercicios sistémicos que te pueden ayudar a ti a rebatir, o mejor dicho, es un ejercicio sistémico que te ayuda a integrar lo que está desunido, ¿no? Un ejercicio sistémico te ayuda a detectar creencias. Un ejercicio sistémico te ayuda a darte cuenta de nuevas creencias, pero no solo creencias tuyas, de tu cabeza mental, sino creencias de todo tu árbol familiar. Es poderosísimo esta herramienta, ¿vale? Y ustedes van a tener la posibilidad de tener sesiones privadas, 4, que esas las puedes usar si quieres, solamente para estrategia o para trabajo si hay un tema muy fuerte que no has podido trabajar. Dice por ahí Ana Karina, ¿qué horario es?
Este programa de Ser Abundante empieza el sábado 20 a las 8 de la noche, de 8 a 9 y 15, 9 y media. Esos son los horarios de las 12 semanas, ¿vale? Y este de acá, que es el primer bonus que yo le estoy regalando hasta los que se inscriben hasta el miércoles, es un regalo de 500 soles para ustedes. Son 6 sesiones. La siguiente sesión es el 24, son los miércoles. Desde julio va a ser el primer y tercer miércoles de cada mes. ¿Qué incluye? Es una hora de sesión de coaching sistémico con un grupo de personas para crear dinámica de equipo, ¿estamos? Y para que se den cuenta de que sus temas de creencias resuenan con todos los que se van a conectar y vamos a hacer ejercicios que les ayuden a todos. Es grupal. Entonces vas a tener 6 sesiones, esto valorizado en 500 soles. Si te inscribas hasta el miércoles es un regalo, es un bonus adicional, no vas a pagar 500 adicionales. Dentro de los 1,699 soles, va a estar todo incluido. Todo lo que te he dicho arriba, más estas sesiones adicionales. ¿Por qué haces esto, Yune? ¿Por qué nos regalas un montón de cosas? Miren, yo les regalo un montón de cosas porque me interesa que tengan éxito, que haya resultado. Y para que haya resultado, yo sé que no basta con una sesión de coaching. Por eso les estoy regalando este coaching sistémico, grupal. Les estoy dando encima 4 sesiones privadas donde podemos trabajar vía Zoom algún tema particular, trauma, miedo... O si quieres estrategia también de tu negocio, si ya todo tu parte emocional está chévere y nada más un tema de estrategia, lo trabajamos también, ¿vale? Entonces, este bono está hasta, perdón, acá dice 10, va a estar hasta el 16 de julio, ¿vale? Listo. Esa sería la propuesta. O sea, si es que se inscriben hasta el miércoles, ustedes van a poder llevarse estas 6 sesiones adicionales. Cada hora de esto está en 60 soles más o menos. O sea, perdón, en 80 o 90 soles. Así que les pido que lo aprovechen y que si vas a tomar este programa, o mejor dicho, ni bien te inscribas en este programa, ya vas a poder trabajar tus 4 horas de coaching privado, que está acá. Esas 4 sesiones uno a uno, donde podemos trabajar, si quieres coaching ontológico o constelaciones familiares, si quieres con Patty o conmigo, constelaciones organizacionales. Todo va a depender de tu proceso y de la urgencia que tú tengas en trabajar algo puntual que te está atorando, que quizás no te está ayudando, ¿no? ¿Listo? Entonces, señores, tenemos 3 meses, ¿ok? Y esto te valdría en precio regular 4,190 soles hasta el miércoles. Te va a valer 1,699 soles, el precio más barato. Lo que queremos es tener un grupo para acompañarlos y seguir aprendiendo juntos. Y te vamos a transmitir toda la filosofía de Gran Cardón. Gracias a Dios yo sé hablar inglés, como le decía, y gracias a mi papá. Y les vamos a poder ayudar en todo lo que ustedes quieran. Y todo lo que vamos aprendiendo, créanme algo, todo lo que vamos aprendiendo de técnica, todo lo que vamos aprendiendo de estructura, lo vamos a ir poniendo. ¿Ok? Entonces, wow, ¿quién está? ¿Janet está cubierta? ¡Qué miedo! ¡Janet! Yo dije, ¿qué? Ok, muchachos, pregunten. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué preguntas hay ahí para ver si tienes alguna duda? ¿Yuner se va a hacer esto? ¿No se va a hacer esto? Quiero ser totalmente transparente. Yo sé qué se va a hacer. Sé que no se va a hacer, por eso sería bueno que preguntes, ¿no? Si algo estabas buscando en particular, es mejor que me preguntes ahorita para que puedas tomar una buena decisión. Y una vez que te metas, ya con todo, ¿no? Porque la idea es tener el compromiso de ustedes también. ¿Listo? Walter, ahí está. Ángela, estaba buscando ventas. Ya, llegó tu hora, Angelita. Esta es. ¿Chapa el vehículo ahorita o no? Vamos a trabajar ventas de Gran Cardón. Va a estar poderosísimo. ¿Ok? Sus cierres son pero brutales. No tienen idea. Y yo estaba buscando su información. Yo pago, obviamente, allá mentorías, pero toda su información... Primero que está todo en inglés, ¿no? Pero tiene unos cierres tan brutales, muchachos, en serio, que ustedes tienen que aprender, tienen que aprender. Creo que para ganar mucho dinero en el tiempo, el audio está cerrado, dice. Ya, para ganar mucho dinero en el tiempo, tenemos que aprender técnica, pero técnica cada vez mejor. La pregunta es a quién modelamos, ¿no? Yo les pido que modelen a Tony Robbins, a Gran Cardón y nosotros acá en Perú, porque siempre estamos buscando lo mejor de lo mejor. Y yo le prometí a... No sé a quién, que a partir de hoy empezamos a viajar todo este tiempo, vamos a ir a Estados Unidos a traer esta tecnología, ¿no? Para mí es una tecnología tener la herramienta, ¿eh? Como tener tu WhatsApp, tu Facebook, mínimo deberías tener eso para aprender más, ¿no?
Ok, Angelita, pregunta. Ah, ahí había una parte de... A ver, ¿puedes poner el flyer, porfa? El... Ah, ok. ¿Del contenido o qué parte? ¿Esta parte de más arriba? ¿Ahí? Está cargando, ahí está. No, el de abajo. Digo, está bien, ahí está, los módulos. Ya, ahí está. Cuando dices maestría en manejo emocional, eso es full ontológico, ¿no? Sí, Patty nos va a ayudar. Patty va a ser la directora de todo lo que es desarrollo personal. Entonces, es ontológico, pero si es ya muy pesado, vamos a trabajar la constelación organizacional. Es ontológico más lo organizacional. Lo que sea que ustedes ocupen para liberarse, ¿no? Obviamente dentro de las sesiones, ¿no? Hay un módulo solamente para trabajar lo que aún los mantiene quizás en la carencia o ahí abajo, sin elevarse todavía, ¿no? ¿Se entiende? Uh-huh. Ya. Cuando dices, por ejemplo, cómo sistematizar y expandir tu empresa, ajá, ¿qué puntos ahí es que se va a tratar? Cuando dices sistematizar, ¿podrías explicar un poquito? Sí. Nosotros estamos trabajando ahorita fuerte en el tema de, por ejemplo, cómo hacer toda la parte comercial y marketing, empezar a tener procesos más profundos. Y entonces nosotros estamos entrando a toda la onda de embudos. Todo eso que aprendemos y ya lo tenemos listo, se los vamos a enseñar a ustedes, ¿no? Lo que nos interesa es ser efectivos. ¿Qué quiere decir? Toda tu parte comercial, todo lo que tú sabes de ventas, todo lo que sabes de administración, de producto, deberías usar herramientas que rápidamente lo hagan un proceso predecible. Entonces, les vamos a enseñar, creo que más enfocado entre marketing y ventas, a cómo llegar más rápido al cliente y cómo vender más en menos tiempo. Ahora, eso sistematizado, quiere decir que ahorita todo se está yendo a la nube. El click funnels, los funnels, los embudos de venta, los embudos, ajá, de marketing. Y esa parte que ya la estamos trabajando nosotros incluso con click funnels o landing page, mínimo todos ustedes deberían salir de este mentoreo sabiendo cómo vender cada vez mejor, ¿no? Entonces, es sistematizar, todo depende también de tu nivel de empresa, en dónde estás. Por ejemplo, la pregunta es, ¿tienes proceso comercial? ¿Sí o no? Si no hay un proceso comercial, debería salir de este programa trabajando eso y usando herramientas que sistematicen el proceso comercial. ¿Tienes área de marketing en tu negocio, en tu emprendimiento? No tengo nada de eso. Bueno, vamos a ayudarte con herramientas que hagan eso y que encima dejen un proceso predecible. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ir creando los procesos. Eso ya es llevar sus negocios a un siguiente nivel, ¿no? Hay herramientas buenísimas ahorita, pero quizás la gente no la está usando por presupuesto, por dinero, por miedo, no lo sé. ¿Estamos? Entonces creo que es el mejor momento de agarrar la ola, porque si no agarran la ola ahorita, ¿cuándo, no? Si todo ya está en internet. Ahora, eso es para sus negocios, ¿no? Yo sé que tú trabajas con un negocio que ya tiene varias cosas sistematizadas. Ok, pero habría que trabajar en cosas adicionales. Tú como Ángela, ¿cómo estás proyectando hacer el negocio para más arriba? O otros negocios, ¿no? ¿Estamos? Ajá. Ya. Eso, mi querida. Ya está chévere, bacán. Listo. Ahora te llamo. listo. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Ana Karina, si tienes alguna duda. Son 3 meses, así que vamos a trabajar fuerte. Una vez por semana es, ¿no? Sí, es una vez por semana. El soporte es por el WhatsApp. Pero siempre los alumnos nos llaman, nos dicen, Junior, tengo esto, ¿cómo hago? Y ya les damos un soporte, ¿no? Obviamente no cada rato estamos dando sesión de coaching, pero hay 4 que son privadas para ti, donde trabajamos. Yo creo que ahí se trabaja más la parte, puede ser de estrategia, si ya tu parte emocional está bien, o si todavía hay algo que te detiene, pero tú sabes que rompiendo eso te vas para arriba, entonces habría que trabajar algunas lealtades y eso. Eso se puede trabajar en las sesiones privadas. Es más, le digo, como ya hay varias gente inscrita en este programa, algunos me han dicho, Junior, ¿podemos empezar con las sesiones privadas? Entonces, mientras más rápido se inscriban, y si tú sientes que ya quieres una sesión, tanto para trabajar el coaching o lo que sea, o para trabajar estrategia, ni bien en cuanto te inscribas, me avisas rápido para, si quieres, si es urgente para ti tomar una sesión privada, ¿no? ¿Se entiende? Y eso podríamos ir adelantando. Eso también se puede hacer, porque en principio estábamos pensando tener las sesiones al día 15, al día 30, al día 45 y al día
60 todavía, ¿vale? Pero todo depende de la urgencia. Ustedes son los dueños de su proceso. Ustedes son los dueños de su verdad. Entonces tienes que ser sabio para decirme, Junior, acá necesito un astillazo, acá necesito un empujón, no lo sé, ¿vale? Pero sí les digo una cosa, la herramienta de constelaciones está brutal. Les va a ayudar tremendamente a ordenar su ámbito familiar y ámbito empresarial y a tener una perspectiva de hacia dónde van, ¿no? Entonces, de cualquier forma, en estos 3 meses van a crecer un montón, un montón, un montón, y nos obligan a nosotros de elevar el estándar cada vez más y buscar nuevas formas de cosas que les funcionen a ustedes también, ¿sí? Así que, muchachos, en serio, nos va a encantar. Hasta el día miércoles está esa promo con el bono de las 5 sesiones o 6 sesiones adicionales grupales. Tomen esa también. Métanse a todito, absolutamente todo, porque los sistemas funcionan cuando tú haces 30 días, 60 días, todos los días recibiendo la información y poniéndola en práctica diario. ¿Se entiende? Nosotros, esto es como un plan de 90 días para lograr resultados. Lo hemos diseñado pensando en lo que necesitan. Si hay alguna cosa que ustedes sientan que debamos agregarle, más bien nos avisan y al toque vemos la forma de meterlo si es importante para ti, ¿verdad? Entonces, pero todo empezando de cómo estás. ¿Cómo estás, no? Entonces, a veces algunos no tienen empresa, recién van a emprender. Bueno, en esa parte que usa el mentoreo para esa parte que todavía no está establecida, ¿no? Nosotros que ya tenemos años en el mercado, siempre estamos pensando en nuestro proceso comercial, nuestro proceso de marketing, cómo comunicamos. Entonces, ¿cómo está todo eso en ti, ¿no? A veces no hay nada todavía, entonces tienes que empezar por una parte, ¿vale? No importa dónde empieces, lo importante es que te reúnas con un grupo. En este grupo van a haber mínimo 15 o 20 empresarios, emprendedores o gente que está empezando. Y la idea es en 3 meses pasar a gente que gane mucho más dinero. Pero más allá del dinero, creo que si sanas totalmente, la expansión se nota, ¿no? Así que, y también estamos en el mejor momento, escúchame, ¿eh? Este es el mejor momento para expandirse, muchachos. Si en estos momentos nadie te conoce todavía, has desperdiciado 80 días de cuarentena. Entonces, se los digo con todo cariño y con todo amor. Si no, más gente no te ha conocido porque ahora todo es virtual, ya no hay que no tengo tiempo para ir ni nada. O sea, ahorita es el mejor momento. Es mejor trabajar con equipo que solo. Y es en estos momentos, a mí en particular, a Junior Barrios le han roto su ego. No, antes yo solito, ¿a mí qué me vas a enseñar? Nada, brother. Nadie ha pasado una pandemia. Nadie acá, salvo tengas 70 años, no has pasado una pandemia ni una guerra mundial. Sabes que si ahorita no te conocen, ya estás de retro. O sea, has perdido mucho espacio. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me han invitado a donde me han invitado, he dicho, yo voy al toque, me han invitado a conferencia, ahí estoy, un Facebook Live a la 1 de la mañana, ahí estoy. ¿Por qué? Porque si acá en este momento no nos expandimos, entonces, ¿cuándo nos va a conocer la gente? Entonces, toda la filosofía que vamos a manejar para estos 3 meses es también de mentalidad de expansión. Si no es ahora, ¿cuándo te vas a hacer conocido, no? Y la única forma de ganar dinero, hasta que yo conozco, es... Si no eres conocido, si la gente no habla de ti, aunque sea burlas, nadie está pensando en ti, ¿ves? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar estos 3 meses. Va a ser bastante fuerte. Y él ya sabe que está subiendo la intensidad cada vez más. Pero yo sé que lo puedes soportar, Fidel. Lo puedes gestionar. Lo pueden gestionar, muchachos. Ana Karina me preguntaba que era a qué hora... Son las clases del mentorio, son sábados a las 8 de la noche, y las clases del coaching sistémico es un bonus adicional, son miércoles a las 8 de la noche. Cada 15 días es en el caso del coaching sistémico, ¿ya? Esa es lo que queremos darles, muchachos. Así que... Una cosilla, cuando hablas de estrategia, es la estrategia para el negocio personal de cada uno, ¿no? Sí, y si tienes algún negocio que están dando... Pero, claro, lo que es la... El sistema, ¿no? ¿Cuál es tu sistema? ¿Es tu negocio personal? ¿Hasta qué parte? ¿Cuál es el límite? ¿Qué parte puedes controlar tú? ¿Qué parte no puedes? O sea, un sistema siempre tiene un límite también, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tú tienes que definir, oye, mi negocio es esto, así, yo te voy a preguntar hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde tú tienes control? ¿Hasta dónde no tienes control? ¿Para qué? Porque solamente puedes mejorar las condiciones y minimizar el impacto de lo que no puedes. Por ejemplo, les digo algo. Ustedes ahorita, ¿por qué deberían aprender a vender, pero urgente? Pero deberías preocuparte así, ni comer, ¿ah? ¿Eh? No, mentira. Ahí ya sale mi que dejó de comer por trabajar.
Pero fíjense esto, ¿por qué deberías preocuparte en vender un montón más? O no preocuparte, ocuparte simplemente. El gobierno va a seguir sacando sus leyes. Ustedes no pueden controlar las leyes del gobierno. Cuando alguien no puede controlar las leyes del gobierno, la única manera de sobrevivir o de salir mejor parado de una crisis es que tengas un montón de leads y clientes llamándote y tú viendo la forma, aunque sea por helicóptero, de darle tu producto. Estamos. Porque no puedes controlar el gobierno, no puedes controlar el bono, no puedes depender del bono, del gobierno, no puedes depender de que el gobierno te eduque o te mande clientes. Eso no va a pasar. Entonces, ¿dónde está nuestro poder como emprendedores? Yo soy empresario años. Entonces, mi poder está en, por eso lo hicimos desde el primer día, a vender y masivo. Así, llama a todos. Al inicio fue, sobrevive con la venta, Yunes, porque si no, ni la vas a contar. No va a haber empresa para decir, mira mi empresa, no va a haber. Por eso muchos que se sentaron sentaditos simplemente dejaron ir el tiempo y su valor fue bajando. Literal. Entonces, cuando tú no puedes controlar variables, las variables que sí puedes controlar es ventas, marketing, exposición, mostrarte para que siga llegando el flujo, siga llegando la gente. ¿Se entiende? Entonces, no te pelees con variables que no puedes controlar. ¡Ay, el gobierno! ¡Ay, es que me cerraron! Eso sí, pues. Donde debe estar tu mente es, ¿cómo hago para que llegue más tráfico a mi red? ¿Cómo hago para que llegue más clientes, más prospectos? ¿Cómo hago para que más gente me busque? ¿Cómo hago para que más gente busque mi producto? Esa es la verdadera chamba y eso es lo que vamos a trabajar en 3 meses. ¿Cómo hacer para que todo funcione a tu favor y a ti te falte tiempo, te falte vendedores para estar vendiendo? Esa debería ser la posición que tengas en este momento. Que te falte manos para seguir atendiendo. Porque el dinero no se ha ido a Marte, ¿eh? Ojo. El dinero está acá en el Perú. Solo que la gente más rápida, más veloz y más fuerte está que chapa el dinero. Los que quizás se han dormido un poco no están chapando todavía el dinero. Y Yuner, ¿pero por qué me cambias de lo emocional a esto, no? Lo que no quiero es que se creen burbujas, muchachos. Lo emocional es hermoso. Yo lloro, me molesto. O sea, sé gestionar mis emociones, pero no dejo de ver el negocio porque eso es la realidad acá también. Entonces, más bien, la mejor prueba para ustedes de que realmente están avanzando emocionalmente es sigan vendiendo, a veces siguen tolerando el rechazo. Sigue llamando gente, sigue llamando una X cantidad de gente, sigue exponiéndote, sigue haciendo Facebook Live, porque esa es la única manera de testear si realmente estás creciendo. Entonces, hacer ventas, yo les cuento esto y por qué me encanta la venta, es porque yo boté la vergüenza, así, kilogramos de vergüenza vendiendo. Así, he sacado máscaras de mí porque me resentía, no quería hablar, me daba vergüenza. Entonces dije, a mí la venta me ha salvado, no el coaching ontológico, a mí me salvó la venta. Luego conocí el coaching ontológico donde me dijeron, oye, Yuner, tenía sentimientos, ya, bacán, a trabajar y a volverlo en equilibrio. Pero lo que me ha ayudado más a botar mi vergüenza siempre ha sido la venta. Y esa sensación de querer crecer un poco más, pero para eso tenía que recibir muchos nos. Pues muchachos, ¿quieren ser felices y encima ganar dinero? Siempre ponle un paso más a dónde más va a ser tu facturación este mes. Y desde ahí tienes que recablear todo lo de atrás, ¿no? ¿Qué tengo que trabajar en mi compromiso y en mi carácter para realmente ganar y vivir la vida que merezco? Esa es la mentalidad. ¿Qué tengo que recablear en mi carácter y en mi mentalidad para ganar la vida que merezco? Te voy a decir una más de Gran Cardón, que es lo que vamos a ver en este programa. Gran Cardón dice algo bien chévere. Dice, la gente dice, oye, Yuner, pero con lo que tú me planteas no me alcanza el dinero y lo que sea. Solo me queda 2,000 soles para vivir. Por ejemplo, ¿no? Yo les conté a los que ya han mentoreado conmigo que yo ahorro por lo menos el 40% de mis ingresos, los ahorro. Para inversión. 40%. Ahora en la pandemia incluso al 50 o 60%. Para inversión. Y vivo con la diferencia, ¿verdad? O sea, cojo el 40 o el 50 y vivo con el 50. Y ese dinero es para invertir, para generar libertad financiera. Pero a veces hay gente que dice, Yuner, si yo ahorro mi 40%, me queda 1,000 soles para vivir. ¿No? ¿Qué hago, Yuner? Trabaja más. Entonces, solo me queda 1,000 soles para vivir. ¿Cómo vivo con esto? Bueno, esa es la vida que le dices a tu gente que mereces vivir. Produce más dinero, habla con más gente. Esa es la expansión del alma, ¿no? Hablar con la gente. Entonces, cada vez que nos quejemos de no hay plata, simplemente es porque no queremos expandirnos lo suficiente
para hacer que las cosas sucedan como queremos que sucedan. Pues no, nunca, nunca se quejen de dinero, muchachos. Lo que sí hay que cuestionar es el compromiso y la responsabilidad. Ahí está la respuesta siempre, ¿no? Entonces, nos va a encantar, de verdad, a mí me va a encantar ayudarlos, me va a encantar, estoy haciendo cada vez sesiones más poderosas. Patty los va a sostener emocionalmente. No crean que Patty es suavecita también, les va a dar su chiquita, pero es necesario a veces para que avance. Les va a dar mucho amor, pero en el amor queremos que crezca. No es un amor tóxico, ¿no? Ay, sí, te amo mucho, sí, ahí pobre. Eso para mí no es amar. Es retar. Más bien, oye, yo te amo mucho y te amo tanto que carajo, lárgate y trabaja. Haz lo que no has hecho en años. Y ya está. Entonces, a veces el amor se confunde, en Perú sobre todo, el amor se confunde, ay, déjalo, pobrecito. No, 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 no. Chéquense en la RAE, checas el concepto de pobre. El concepto de pobre en la Academia Española significa sin alma, significa carente, significa como si no tuviera fuerza espiritual. Entonces, por eso yo a Patty le digo, nunca dejemos que a la hija ni nosotros ni nuestros padres le digan pobrecita a la niña, no. Entonces, ustedes tampoco se sigan diciéndose pobrecitos, ¿no? Ustedes son abundantes, muchachos. La abundancia se manifiesta en todo lo que han hecho este tiempo. Así que nos va a encantar apoyarlos, en serio, aquí está Patty para que se despida. Y bueno, ahí nos escriben para tomar este programa, va a estar buenísimo. 3 meses para transformarnos, ¿eh? Saludos, Patty, saludos. ¿Algo más? Bueno, chicos, están oficialmente graduados. Oh. De corazón valiente, los esperamos con los brazos abiertos en el ser abundante. Recuerden que mientras más inviertes en ti, la vida también te da más, porque... Quien entiende esto es que la vida es un movimiento, ¿no? Si dejas de creer en ti, dejas de apostar por ti, pues la vida también no lo va a hacer. Entonces, ¡los esperamos en Globo Abundancia! Dice Fidel, ya somos William Wallace. ¡Ya somos William Wallace! Fíjense esto, ¿eh? Corazón valiente, ser valientes de sentir las emociones sin excluir la realidad. O sea, siéntelo y anda, pruébalo a la realidad. Esa es la verdadera sanación. ¿Vale? Claro. Muchachos, nos ha encantado tenerlos. Gracias, felicidades, Patricia. Ha sido, ya, me he visto así. Ya saben, los que manejan sus emociones manifiestan la vida que merecen. Buenísimo. Y hemos venido a viajar, a comer rico, a vivir rico, todo rico. Así que, por favor, a manifestar esa abundancia. Recuerden que todos son las reinas de su vida, los reyes de su vida. Nosotros nos creemos reyes y reinas. Esta es su corona del rey. Ya. Entonces, viene mi corona, miren. Ya está. Entonces, todos merecemos abrazar nuestro poder. Nosotros mismos podemos sacar ese poder. Nadie lo va a hacer por nosotros. Buenísimo. Listo, muchachos. Ha sido un placer. Larga vida. Larga vida y larga abundancia. ¿Listo? La vida es tan bonita como vivirlas bien jodidos. Así que. Besos, nos ha agradado tenerlos acá. Chao, Angelita. Me escriben al WhatsApp los que quieren más información del ser y quieren hacer un plan de pago, lo que sea. ¿Listo? Chao, una. ¿Ya tomas foto? ¿Sí, no? ¡Chao! ¿Ya? Sí, ya tomé foto. Chao, gracias.